El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va. Oh. Por la carretera, por la carretera. La muerte viene. La... Bueno, pues son casi las 8:30 de la noche. Bueno, de la noche porque aquí es ya oscuro. Y estas son nuestras gafas protectoras para los mosquitos. Ahí está. Vale para todo. Bueno, pues nada, ya podemos conducir bien y que los mosquitos no nos jodan. ¿Tú qué? ¿Ya estás? Dile que eres tímida. Quiero. Dale un besito. Y después de levantarnos con la resaca, nos esperaba otro ratito en moto. Hasta luego, Raquel. Se te ha quedado en los dedos. Se te ha quedado pegado el... Se puede abrir del revés. Ah, no. Y esto es lo que pasa cuando dejas la mochila ahí y el tubo de escape hace que se te queme todo. ¡Ay, David, te he salvado! ¡Hostia, mira! Thank you.
equipo técnico. Coño, esa es mamita entrada y mira cómo está. Ya sin dinero, no teníamos nada de pasta, no teníamos cambio, no teníamos nada, le tuvimos que pagar con lo que teníamos calderilla. Al final saqué en un banco, saqué lo justo para que esta noche hemos pagado un hotel, nos hemos quedado otra vez sin pasta y después del hotel nos ha pasado otra vez, pero con la moto que llevaba Raquel. Iba Raquel con la moto acelerando como una loca y de repente se le ha salido de la cadena, pero no solo se le ha salido, sino que se le ha salido, se le ha quedado enredada en la rueda y se le ha doblado. Así que se ha quedado sin moto, nos hemos apartado a un lado de la carretera donde pensábamos que no había nada y al lado había una casa, una cabaña. Ha salido un chico, nos ha empezado a ayudar y nos ha sacado la cadena completamente. Nos ha dicho que teníamos que comprar otra, que en una tienda cercana había. No teníamos dinero, ha parado otro motorista, nos la ha ido a comprar él, la ha traído sin decirnos nada, nos hemos visto ahí en el folloncete, la gente muy maja, pero ya teníamos ahí el problema de no tener pasta y que nos lo estaban montando ya. Total, que al final le hemos podido pagar con euros, nos lo han montado de puta madre, llegamos tarde al aeropuerto, no teníamos ya tiempo a nada. Al final nos lo han conseguido arreglar, han puesto la cadena, se han ido todos, hemos dado el billete a 5 pavos y nos hemos olvidado el tema. Y la Raquel, cuando estaba ya con la moto recién arregladita, coge a la tía, mete un acelerón, se fuera de la moto, se me lleva la moto, la tira casi al suelo y al final ha conseguido parar la moto a tiempo. Pero vaya, que parecía que quería que aún no llegásemos al vuelo. Y aquí estamos, llenos de mierda, con la grasa de la moto, hechos polvo, pero bueno, hemos cogido el vuelo. Y aquí está la culpable de todo, ¿no? Hola, Raquel, ¿quieres decir algo? Ahora estamos aquí en la Bahía de las Tortugas, en Moalboal. Que se ve cuando te bañas aquí, como algo.
this is good. Tell the truth, you never wanted me. Cuando me doy cuenta, está todo lleno de medusas pequeñas. Esto es una putada, no sé si pica o no, pero ya de por sí me pica todo. Thank you.
Bueno, y aquí estamos en la terminal, que después de un lío de tuk-tuks y de equivocarnos, al final hemos llegado aquí, al lado de donde hemos dormido. Bueno, y lo que nos ha pasado hoy ha sido que estábamos durmiendo en un sitio aquí al lado a 5 minutos, pero la mujer nos ha dicho que para ir al City Court, donde queremos ir, habrá que ir hasta Bohol. Hay Bohol, sí, hasta Bohol. Y para ello teníamos que ir hasta Oslo, donde se ve el tiburón ballena, que no hemos ido porque da vergüenza cómo les dan de comer y están. Así que hemos ido hasta allí, hemos ido a coger el ferry y nos han dicho que estamos locos, que mejor ir donde íbamos a ir, a Lilaón o algo así, ¿qué es esto? Y encima allí nos costaba 800 euros el ferry y aquí 200. Estamos ya llegando a Sikijor y así es como nuestra amiga no le teme a su vida del móvil. Yo lo que no sé es cómo con lo torpe que hace esto. Mientras, aquí con una buena compasión. ¿A que sí, Clarisa? ¿Qué, cariño? Hola. Que quiere el postureo del siglo. Quiero una foto aquí paradisíacamente. Y de aquel que posiblemente se caiga. La verdad es que esta sí que es una playa así paradisíaca. Está súper chula y los atardeceres son muy bonitos. Pero cuando empiezas a entrar un poquito en el agua ya, la cosa cambia. Los pies se te empiezan a llenar de barro, se te hunden, no los puedes sacar. Así que es bonito para dar un paseíto, ver atardecer, pero no para meterte un baño. Aunque bueno, esto ya merece la pena. Y para ser el primer atardecer que vemos decentemente no está nada mal. Y nada, en verdad son las 6, ¿no? Las 6 y poco. Sí, las 6. O sea que anochece prontito. Y aquí nuestros amigos los perrunos. My life be like... Like a figure.
low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of classic bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surround the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Hola.